Universidad La Salle Morelia. 3 siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de admisión 31 de mayo. Carlos Torres Piña, presidente del PRD en Michoacán, alzó la voz para que el gobierno federal no vaya a realizar otro michoacanazo. Los tribunales nos dieron la razón. Hace 5 años, a través de la violación de los derechos humanos prácticamente por parte del gobierno federal, hubo la detención de 11 presidentes, 16 funcionarios estatales, a un juez del estado y algunos elementos de las policías. Recordó, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa agredió a su propio estado con dicha acción. La verdad que fue un hecho lamentable para el estado, una agresión para el estado de Michoacán, por quien fuera presidente de la República en ese entonces, y que esperemos ahora, en esta nueva estrategia de seguridad, no se cometan esos errores. Por su parte, Jesús Adame, secretario de Asuntos Legislativos, exigió se deje de realizar el terrorismo político tras la llegada del comisionado. Todos los días se oyen amenazas, porque son amenazas, de que hay alcaldes, se han amenazado alcaldes, se han amenazado a empresarios, a notarios, a todos acusándolos ligeramente de tener vínculos con la delincuencia organizada. Nosotros estamos a favor de un Estado de Derecho. Finalmente, Torres Piña hizo un llamado al Congreso del Estado para que en el tema de la adecuación de las leyes secundarias en materia electoral en el Estado y algunas normas que regulen los procesos electorales, se realice una mesa de trabajo en la que se incluyan a todos los partidos políticos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.